Bienvenidos al podcast en el que yo, Mike Aguirre, le contaré a Boris Grano casos de contaminaciones reales, headlocks que salen disparados, invasiones de hongos y hechos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de leyendas lupuleras. ¿Cómo viste ese intro tan original, Boris? Nadie en la vida de los podcasts lo ha hecho. Es lo más original que he escuchado. Quizá haya parecidos, pero coincidencia como en todas las cuestiones de la vida. Pues sí, a lo mejor de algún podcast por ahí desaparecido que escuchan 3-4 personas. Sí, bueno, ahí estamos. Es el especial de Halloween, bro. ¿Cómo estás? Muy bien, tengo miedo. Se agradece tu caracterización como cadáver y el compromiso que tienes con esta emisión de Halloween. Desde hace 36 años, ¿cómo no? Muy bien, excelente. Ese color, ese bronceado de morgue tan peculiar que tiene, tan atractivo. Pues en el episodio de hoy vamos a contarles unas historias de terror, man, de los lupuleros que nos mandaron sus peores pesadillas a la hora de hacer cerveza casera. Esperemos que sea tan espeluznante para todos como lo fue para ellos en su tiempo. Tenemos por ahí 5 historias, me parece que tú traes una. Y si gustas, comenzamos con la primera. Chale, ¿con cuál? ¿Con la mía? ¿O con las que traes? A ver, dale tú. Pues no sé qué tan terrorífica sea. Depende de la perspectiva de las personas hacia la contaminación de metales. Metales pesados, ¿no? Exactamente, metales pesados. Y a esta gente que le tiene miedo a las mutaciones de la radiación y todas estas cosas. La gente que vio Chernobyl. Sí, la gente que vive en el primer mundo, ¿no? Exactamente. Entonces, pues resulta que en una de las reuniones lupuleras, estoy seguro que tú te acuerdas, hace que unos 3 años, fue creo que el segundo año de lupuleros, si no me equivoco, porque era una de las primeritas reuniones donde estaba Tiny ahí con su playerita azul. Ajá. Y sus chaclitas. Entonces, estábamos haciendo una cocción y precisamente a Tiny estábamos checando la temperatura del mash con un termómetro de estos de vidrio largos y se le ocurrió a Tiny girar pues remover ahí el mosto con el mismo termómetro. Lo que no se dio cuenta es que el mosto pues hizo resistencia, se negó a ser movido por ese frágil termómetro de vidrio y terminó ganándole. Entonces este termómetro quedó en piezas ahí adentro en el mash. Recuerdo puntualmente algunas cosas, una de las cuales que estábamos ahí cuando estábamos filtrando, estábamos viendo ahí como cómo separar el vidrio y cómo cuidarnos del vidrio que estaba ahí, porque digo, uno será pendejo, pero tampoco somos unos desperdiciados. Entonces esa chela nos iba a tirar. Claro. Entonces, pues estábamos viendo cómo separar el líquido de todo el vidrio que estaba ahí adentro, y sin contar el relleno del termómetro. Que claro. Al parecer, con una googleada extensa de 3 segundos, alguien dijo: no hay pedo, este termómetro tiene alcohol, no tiene mercurio. Entonces es correcto. seguro.
Ese alguien fui yo porque era mi termómetro, bro. ¿No fue Rubén? Por eso no lo olvido. En tu extensa investigación nos salvaste a todos. Nos dijiste, no hay pedo, solo se ponen el vidrio. Aquí no se va a desperdiciar nada, y mucho menos una cerveza. Entonces, procedimos a eso. Procedimos a filtrarlo y... aparte de mi sexto dedo, no nos ha pasado nada a los que bebimos esa chela. Varios después se salieron del club, pero no supimos por qué, ¿no? Sí, justamente esa fue una de sus últimas reuniones. Apariciones en el mundo de los vivos, pero bueno, también. Si no soportas tantito ¿Qué se va a alcohol de hacer? extraña procedencia, pues no eres mexicano, bro. ¿Qué se va a hacer? Esa es una realidad. Échame la mano. Sí, pero bueno, hubiese sido realmente espeluznante si el fragmento de vidrio se hubiera ido La a botella. los vasos dupoleros, a las botellas. Hemos tenido cuerpo cortado. Cuerpo cortado. Pero bueno, nada, tampoco. Un traguito de Tonayan y se cauteriza por dentro todo, no hay problema. Peores cosas hemos tomado. Peores cosas más peligrosas han ingresado por tu cavidad bucal, estimadísimo Boris. No puedo confirmar eso. Ni negarlo. Excelente. Bueno, pues me mandaron varias historietillas por ahí y lo que hice pues fue darles una pequeña chaineada para hacerlas un poco más espeluznantes. Y si quieres empezamos con esto que le ocurrió a el lupulero llamado oficialmente Andrés Romano y lupuleramente el abogado. Esta historia se llama El Chernóbil del Dry Hop. Chale. Hace algunos años, cuando iniciaba las prácticas de lupulado en seco, inició con su jornada para embarglar la cerveza. Ya debería estar lista. Y la sed que tenía el abogado empezaba ya a buscar cómo saciarse. Al abrir la válvula para iniciar el transfer, se percató de que no salía nada de cerveza y dedujo que había un tapón de lúpulo impidiendo el flujo. Frustración. Buscó todas las posibles soluciones a ese predicamento con el equipo que tenía disponible y lo dedujo. La claridad mental de la sobriedad le ayudó a resolver el problema. Lo moveré con presión de CO2, pensó. Conectó la manguera en el tanque de fermentación y aflojó el 100% del regulador para empezar a empujar de a poco. 5 PSI. No funcionó. 10 PSI. No funcionó. 15 PSI. No funcionó. La tensión aumentó. La frustración crecía con el movimiento de esa aguja en el manómetro. 20 PSI. Una gota de sudor recorría la tensa frente del abogado. No funcionó. 25 PSI. Madres. Una locura. Aguantando la respiración para darse cuenta del terrible resultado. No pasó absolutamente nada. Con un movimiento inconsciente, ya perdiendo la habilidad de controlar la mano, dio un giro más a la perilla para alcanzar los 30 PSI. Y entonces, la tragedia. Una explosión vegetal que, y cito, logró dejar verde pintoresco el techo, parecía un jardín verde aromático por todo el cuarto. Piso, muros, techo, ropa y todos los elementos de la cervecería casera decorados con el color de la vida, con el verde del lúpulo que explotó para bañar de materia vegetal ese microcosmos lupulado. Afortunadamente, el abogado salió ileso, aunque no podemos decir lo mismo de su atuendo Louis Vuitton que utiliza especialmente para embarrilar. Espeluznante, espeluznante caso de exceso de presión.
Man. Eso pasó hace cuánto tiempo. No sé la fecha exacta, pero tengo evidencia fotográfica del acontecimiento. No sé hace cuánto pasó, pero ¿te ha pasado, mano? ¿Has intentado hacer algo con presión de CO2 como si fuera una buena idea? No, pero recuerdo una vez que alguien, no recuerdo bien, nos vendió un regulador de oxígeno y no sabíamos que era de oxígeno, entonces lo conectamos al CO2 y fue una cosa muy peligrosa que de pura suerte la estoy contando ahorita porque como que aventó presión, no midió, no reguló, no sé. Pero el tanque al que le iba a meter la presión brincó. En el segundo en que abrí el regulador, brincó. Se oyó un putazo en todo el lugar. Tronó muy fuerte. Y el líquido que estaba dentro de la chela, que estaba dentro, estaba congelada. Del diferencial de presión se bajó la temperatura. Ajá, y tembló, o sea, tembló el piso del golpe que hizo el tanque cuando brincó y bajó muy rápido. Bueno, eso es una historia espeluznante Totalmente. de manejar presiones peligrosas para el ser humano. Mira, por poco y estarías, hablando tú solito en este podcast. Fíjate, sería un monólogo. Sí. Pero bueno, no sucedió afortunadamente. No sé si en realidad sí falleciste y seas un cadáver, pero por eso quizá no tienes chapetitos. Sé si esto es algo tipo sexto sentido. No sé qué está pasando. Pues no sé. No lo sabemos. ¿Te parece que vayamos a la tercera historia del día de hoy? Échale. Esta es una historia que se llama La cosa del pantano y le ocurrió trágicamente al buen Johnny Gipia. Esta es una breve historia que demuestra la avaricia que puede tener el ser humano con tal de obtener algunos mililitros extras de deliciosa cerveza. Hace algunos meses, en un caluroso día de verano, el tío se puso a cocinar cerveza como es su costumbre, debido a la sed de médico con 48 horas de guardia que tiene usualmente. Pues de enfriar su mosto, con el frío de su desdén, prosiguió a vertir ese mosto listo en su cubeta de fermentación. Llenó el 80% del recipiente y ahí debió haberse detenido, pero no. Su avaricia decidió llenar ese espacio libre con el resto de mosto que todavía quedaba en su olla. No habría desperdicio de delicioso mosto ese día, o eso pensó él. Después de agregar la levadura y ajustar la temperatura de fermentación, se propuso a dejar fermentar esa cerveza por unos días. Pero la cerveza tenía otros planes. La levadura comenzó a respirar y consumir el oxígeno dentro de esa cubeta, ocasionando una reproducción masiva de células del bendito Saccharomyces. La densa espuma de Krausen se generó y el espacio disponible en la cubeta no fue suficiente. Tras una breve pelea por liberar la presión, se botó el airlock y la densa espuma escapó por el orificio superior, causando un derrame de sustancia marrón que emulaba la respiración de una cosa del pantano. La disposición del derrame y salida del Krausen complicó la limpieza del fermentador. Debido a esa avaricia cervecera y no perder algunos mililitros en la olla, se echó a perder un lote completo de delicioso homebrew. Esperamos que la naturaleza y la realidad le hayan enseñado una valiosa lección al amo del fentanilo lupulero. Afortunadamente no hubo bajas ni heridos en esta historia, solamente se perdió el producto y el tiempo de limpieza de ese refrigerador todo derramado. ¡Tan, tan! Con lo que nos encanta limpiar a los cerveceros. Uf, es lo más divertido del mundo. Eso no parece tanto una historia de terror si consideras que se le dio una tarea más cervecera que hacer cerveza, que es limpiar. Que es limpiar, limpiar y limpiar y volver a limpiar después de una cagazón, limpiar otra vez. Quizá ya medio pedo, pero pues bueno, es lo que sucede.
¿Tú has tenido algo similar? Sí, man, sí me ha pasado. Una vez aventé dry hop a una cheve que hice y la cerré con un tapón a presión. Y ocurrió esta cuestión de la biotransformación y de la refermentación del dry hop. Entonces se generó CO2 y como arriba estaban todos los pellets de dry hop de la superficie de la cheve. Se das de cuenta, hice ese dry hop en viernes, lo tapé y me fui de vacaciones 2 días. Y regresé el lunes y estaba la huella de que el tapón pegó en el techo, la mancha de lúpulo y todo derramado en el piso. Caso similar, caso similar. Qué gran regreso de vacaciones. No, hombre, de lujo, a llegar a limpiar todo. Increíblemente chingón. Por si no llegaste cansado, Ajá, ahora sí, sí. a limpiar más. Hacer trabajo de Muy bien. cervecero. Esta va la tercera historia, bueno, esta historia es un poco extensa, pero está interesante. A ver, a ver. Esta historia se llama Lo barato sale caro. Le ocurrió al príncipe de Tonalá, el mundialmente conocido Joshua Ortega. Se sabe que el ser humano es débil a aquello que le provoca pasión. En esta historia les platicaré de aquella vorágine que provocó que Joshua Ortega cometiera un grave error, uno que pudo costarle la vida. Darle superpoderes o por lo menos una buena medicación del doctor Simi. En un arranque de locura, nuestro protagonista ansioso de hacer sus cervezas podridas, que él llama, y cito, sours. Ahí vomité un poco en mi boca. Compró una olla económica para llevar a cabo la técnica de kettle sour, o como le llamamos en español, deja que tus granos se echen a perder en una olla. La pasión estaba con Joshua, la motivación estaba con Joshua, las ganas de hacer cervezas podridas estaba con Joshua, pero la ciencia no. Colocó su grano con agua en esa infame olla. Hizo el proceso de kettle sour, cuidó su temperatura por 48 horas para conseguir el resultado esperado. Después sirvió ese mosto en la misma olla y fue ahí donde se dio cuenta de su error. Al intentar el análisis sensorial del mosto, o lo que comúnmente llamamos probar tu mosto, se dio cuenta de un peculiar sabor y aroma, uno que despertó un oscuro recuerdo en su mente. Eran unas poco elegantes notas en el paladar y sabía, y cito, sabía a tubo de camión. ¿Cómo es que Joshua sabe a qué sabe un tubo de camión? Me lo pregunto y debe ser otra historia espeluznante. Estoy seguro de eso. Necesitamos tener esa historia para la siguiente. La terrible ciencia hizo de las suyas en esta fatídica historia. Al reducir el pH del mosto con la proliferación de ácidos lácticos y luego hervir ahí mismo, provocó un desprendimiento del zinc del galvanizado de esa olla económica, zinc que no tuvo otro lugar para terminar que el mosto que con tanto trabajo había producido. El zinc es un mineral necesario para el cuerpo humano. Normalmente una dieta balanceada le brinda al ser humano la cantidad necesaria de zinc para el correcto funcionamiento del organismo. Pero una ingesta elevada puede producir varios efectos secundarios terroríficos. Y cito, algunos de los signos del consumo excesivo de zinc son náuseas, vómitos, pérdida del apetito, cólicos, diarreas y dolores de cabeza. Si se ingieren dosis excesivas de zinc durante mucho tiempo, podrían presentarse trastornos como nivel deficiente de cobre, poca inmunidad y bajos niveles de colesterol HDL, el colesterol bueno. Suena como una cruda normal, pero hay que tener cuidado. Nuestro protagonista hizo lo conducente para el cuidado de su salud después de la posible intoxicación. Se tomó 1 litro de leche para que el sabor a metal abandonara su paladar. Hasta ahora no se sabe de efectos secundarios en su organismo, pero no le auguramos mucho tiempo de vida después de lo sucedido. A fin de cuentas, alguien que conoce el sabor del tubo de camión.
No puede ser longevo, bro. Pues no. Ah, Evidentemente no. yo creo que eso, creo que sé cuándo ocurrió. Yo creo que eso ocurrió cuando Joshua dejó de verse de 22 años y empezó a verse de una semana para la otra, de una reunión a la otra, en una persona de 55 años, ¿no? Como en población de riesgo para el COVID. Bueno, pues eso pasa cuando compras ollas baratas para hacer tu desagüe, hermano. Hay que analizar la ciencia detrás de los accidentes. Muy bien. Las campanas fúnebres de la Abadía Lupulera tocan por Joshua. Algo auguran. La siguiente historia se llama Invasión Fungi. Este macabro acontecimiento le ocurrió al invitado más recurrente de este podcast, al buen Rap Vigil. Esta escalofriante historia comienza con un brew day normal, como cualquier otro. Todo sucedió de la manera más casual, de la manera más cotidiana, nada fuera de lo común. Todo en tiempo y forma, que si te pones a pensar, es un brew day raro, aquel en que no pasa nada raro. El cervecero experimentado debió desconfiar. El héroe de nuestra historia estaba satisfecho con el mosto que había preparado, orgulloso del burbujeo de su fermentador como señal del trabajo de la levadura, convirtiendo los diabólicos azúcares en celestiales moléculas de alcohol y CO2. Los días transcurrían sin novedad. Un proceso controlado no debe tener ninguna falla de principio a fin. Nuestro héroe ya se saboreaba esa deliciosa cerveza. Ya se soñaba limpiando esa espuma de su tupido bigote. Hasta que un peculiar aroma, tenue pero constante. Un aroma inquietante que no se va, incrementándose a medida que pasa el tiempo. Y el calor de la ciudad hacía de las suyas. Un aroma putrefacto, nauseabundo. Era, y cito, es como una mezcla de agrio y muerto a la verga. Suena como un estilo de cocina, como a la diabla. No se explicaba de dónde venía ese espantoso varón. Buscó por todos lados sin encontrar la fuente de esa peste, hasta que lo vio. Se estremeció hasta lo más profundo de su ser. Sus cavidades se apretaron más de lo normal. Ahí estaba, a plena vista, su macerador, sin lavar desde hace días. En el frenesí de un brew day perfecto, nuestro héroe olvidó la parte más importante de la higiene cervecera, lavar el macerador. Receptáculo lleno de azúcares simples, que es el campo de cultivo perfecto para el desarrollo del reino fungi. Despedía un cierto buque a zombie rockero que hace ejercicio y duerme bajo un puente de la calzada de Independencia. Con resignación, nuestro héroe se enfundó en guantes hasta los codos y un flamante cubrebocas N95, que más que protegerlo del aroma, protegía al macerador de volverse a ensuciar con su propio vómito. No hay otra opción que tallar y repetir el mantra. No olvides lavar el macerador, no seas pendejo. No olvides lavar el macerador. No seas pendejo. Y así, nuestro héroe aprendió una lección que todavía lo despierta a medianoche, cuando su nariz detecta algún aroma peculiar. Con terror y transpiración, acude a cerciorarse de que sí lavó su macerador en tiempo y vuelve a dormir plácidamente. Las esporas del reino fungi seguirán ahí por toda la eternidad, esperando, acechando, como imágenes de cierto chef bailando ciertas cumbias, observando algún olvido del rap para volverse a reproducir sin control e invadir esa vivienda como paracaidistas junto a una vía federal. Terrible infestación, man. Mira, de quien menos lo piensas. Que menos lo piensas, al mejor cazador se le olvidó lavar su macerador. Mira, nada más. ¿Ha pasado, hermano? ¿Te ha pasado esa inmundicia? No precisamente lavar, pero sí una vez cuando estábamos empezando, creo que fue el segundo o tercer lote que estábamos haciendo una porter, Edgar y yo,
Pues ninguno de los dos es de Guadalajara, entonces nos fuimos a Lagos de Moreno creo que de vacaciones. Y se quedó ahí olvidado unas semanas de más. Luego yo regresé acá y me valió madres, ahí se como que se me olvidó ahí. Dije, ah, ¿qué le puede pasar? Y como a los 2 o 3 meses después fui a revisar ese refrigerador. Y tenía como una capa de nata, pero nata como de leche bronca, así densa, De leche densa. de Zacatecas, ¿no? Es que no me ha venido el Alfredo. Entonces, ¿tú lo limpiaste o lo dejaste que lo limpiara Edgar? Ninguno de los dos. Ninguno de Lo los tiraron, dos. lo quemaron, Se ok. tiró. Se tiró junto con el fermentador, que era una cubeta. Así, no tenía rescate. Y ya, pues. Se aprendió la lección. No Muy irte bien, de muy bien. vacaciones. La No lección irte es de no irte de vacaciones vacaciones. mientras te dejas tu cerveza ahí. Ah, casa perfecto con lo que me pasó a mí, no te vayas de vacaciones. La siguiente historia se llama Cerveza Explosiva y le ocurrió a un binomio muy conocido, que es el Capi y Alfredo X. Es de todos los cerveceros caseros muy bien sabido que trabajar con cerveza carbonatada requiere de un equipo muy bien calibrado y conocer perfectamente las temperaturas y presiones necesarias para balancear los sistemas. Normal. Todo esto es exactamente lo que no hicieron el Capi y Alfredo Eguiza cuando se disponían a embotellar una cerveza utilizando una beer can, un infame artilugio que siempre ha dado más problemas que soluciones. Este par de cerveceros experimentados establecieron su estación de embotellado como cualquier otro día, ajustando la presión de su regulador, verificando su temperatura de embotellado, todo parecía ir bien, hasta que sucedió la tragedia. Al querer embotellar su cerveza, hubo una explosión de líquido que bañó toda la cocina del Capi y que a la fecha muestra las huellas de esa fatídica jornada. Este binomio, sorprendido por el géiser que habían provocado, no supo de dónde había estado el problema. Hasta que llegó nuestro buen amigo Rab y les dijo que su regulador de CO2 no medía en libras, sino en bares. En su perfecto sistema que empezaron a ajustar a 10 PSI, en realidad estaban ajustando a terroríficos 10 bares, equivalentes a unos 145 PSI. Una presión que pudo haber disparado refacciones, mangueras y demás piezas con mortales velocidades. Afortunadamente, la única pérdida fueron varios litros de esa deliciosa cerveza. Un caso similar al que te ocurrió a ti, Boris. Sí, pero estos güeyes sí tenían regulador de CO2 y no de oxígeno. Más que compraron el regulador industrial de alguna caldera, no sé de qué, pero. Pues Es bueno. que generalmente los reguladores traen el doble doble medición, ¿no? La doble escala, sí. Traen el bar y el PSI. Entonces, Es correcto. a lo mejor vieron el número más grande y dijeron, es este. O era uno para soldar barcos debajo del agua. No sabemos, pero. Lo mejor vieron el simbolito de soldar y era una pistolita parecida a la Beer Gun Una y dijeron, es Virgón, ahí, es ahí. es este, bro. Este. Ni le midas, ahí tiene el dibujito. Aquí donde dice, ok. Es correcto. Todavía restos de esa cerveza en diferentes sitios de esa cocina. Me fue confirmada esa información. Esperamos que eso sea un recordatorio eterno para checar las unidades de medida de tus equipos de gas. Tenemos una historia más para cerrar con este episodio de Halloween. ¿Estás bien? ¿De tus nervios? ¿De tu presión? ¿Todo está bien? Pues esto es Todo bien. terrorífico. Estoy temblando, pero es normal. Esto es terrorífico. Se llama, ya te la vas a saber, se llama el terror de lo inesperado. Y le sucedió a nuestro buen amigo Juan Francisco Maqueda,
mejor conocido en los barrios bajos como el Taino. Mira, ya lleva dos historias el Sí. Tiny. Yo creo que lleva más, pero leyendas lupuleras Pero lleva dos. ahorita dos. Uno de los grandes placeres del ser humano es el consumo de bebidas y comidas que despiertan en el cerebro agradables sensaciones y memorables recuerdos. El protagonista de esta historia se encontraba a punto de saborear una deliciosa cerveza. Eran los tiempos del génesis de lupuleros, circa el año 2018, en día de reunión y en plena bottle share. Nuestro héroe de modesta estatura destapó una botella de cerveza y la llevó a sus labios. ¿Qué espera tu cerebro cuando haces eso? Se prepara para sentir el fresco flujo de un líquido amargo, carbonatado y paladeable. Espera ese retorno de gas que provoca un ligero lagrimeo, pero acompañado de una sensación de frescura y bienestar. Eso no sucedió en esta ocasión. Protagonista de esta historia y de muchas otras relacionadas con el melón, empezó a dar un abundante trago como está acostumbrado y sintió el terror. Sus ojos por fin se abrieron, llenos de miedo y confusión. Sí había cerveza en su paladar, pero también había cuerpos sólidos de considerable tamaño. En milésimas de segundo, su cerebro barajeó todas las posibilidades. Un insecto, varios insectos juntos, un trozo de manguera, un poco de padalustro, un empaque de la corcholata. No tuvo otra opción ante el desconocimiento que escupir ese homebrew para darse cuenta que dentro de su cuerpo estuvo temporalmente lo más horrible que puede existir en este mundo. Un arándano frutivo que fue agregado a propósito en la botella para darle textura. El creador de esta infame bebida aún carga con ese mote. Desde ese día es llamado Lord Arándano o el Rey del Arándano. Todavía el cervecero de los ojos cerrados tiene pesadillas de ese día. Ha desarrollado una fobia a los frutos rojos. Cualquier cosa que le recuerde el arándano le produce terror. Su falta de antioxidantes ha avejentado mucho su semblante. Afortunadamente, salió ileso de tan traumante suceso. Este es un clásico de las leyendas populares, bro. Un clásico también de Lupuleros. Creo que en todos los episodios mencionamos esa cerveza, ¿no? Es correcto, O en la es mayoría. correcto, es memorable, es Ahí memorable lo que sucedió. hay tres cosas que mencionamos en cada episodio: a Tiny, a Rap y la cerveza con arándano. Y la cerveza con arándano. Un saludo al Alex Vargas, el Lord del Arándano, que también siempre le mandamos saludos porque fue, dijo, vas a echarle ahí un arandanito. Sí, tiene. Échale uno que está en el trago, que lo mastique, es así como una sorpresa. Tiene muy buen arándano. Una sorpresa de antioxidantes en tu paladar, bro. Me preocupo por tu edad. ¿Qué te parecieron las historias terroríficas, realmente? No, hombre, pues sí, hay unas más terroríficas que las otras, pero Unas más que otras. todas son brutales, todas son, hijo mano, Desgarradoras. todas son desgarradoras, todas son, me dejan sin palabras. Te ponen a meditar, te ponen a pensar, a apreciar la suerte que tienes de estar vivo. Te ponen a apreciar, sí, exactamente, te ponen a apreciar todo lo que tienes y todo lo que eres ahorita. Y hay gente que tuvo la mala suerte de conocer el sabor a tubo del camión. Exactamente. Ahora tú de camión. Entonces, tienes que sentirte agradecido con la vida de no saber a qué sabe el tubo del camión. Eso es algo que espero nunca lo sepa. Me parece, no sé, algo brutal, algo terrible, pero explica varias cosas si te pones a pensar. Si lo analizas bien, Sí, tiene mucho todo sentido se que encaja. haya hecho eso, encaja perfectamente. Ahora, no sabemos si en diferentes camiones el sabor es distinto, como estilos de, ahorita voy a echar una IPA o una, ahorita tengo ganas de probar 380 o Como 629, no denominaciones de sabemos. origen. Exacto, no sabemos si el de las 10 de la mañana es diferente que el de las 7 de la tarde, no lo sabemos.
O sea, el camión de Lagos de Moreno es diferente al camión de acá. Eso es Fíjate, algo que está en nuestro fíjate. absoluto desconocimiento, pero Vamos a podremos invitar preguntarles a Joshua a Lagos de Moreno. a alguien que haya probado para que haya una comparación adecuada. Pero bueno, donde no hay historias de terror y sí hay mucha información de Homebrew en español, Boris, ¿dónde es? Tengo esa pregunta. Es en lupuleros.com. Ahí tenemos un montón de cosas, sobre todo, y aprovechando, en estos días, creo que faltan 2 semanas, si no me equivoco. Bueno, no, cuando salga este va a faltar una sola semana. Todavía tienen tiempo de registrarse directamente en lupuleros.com para el Learn to Homebrew Day, que vamos a estar hosteando en dos sedes este año. Justamente en Zapopan va a estar en la cervecería de Joshua. No sabemos si va a haber tubos, pero va a estar Ojalá que chido. no. Esperemos Ojalá que no no. haya degustación de Pero tubo, esperemos que no porque... haya degustación de tubos, solo proceso cervecero. Y Ajá. la otra sede es en el Reinado de Ajijic, en la cervecería Ocho Maltas del buen Pavel, que también mencionamos en Espectaculares, cada episodio. espectaculares. También, pues es que gente importante y de buena categoría que mencionarla siempre. Así es. Ahí está, inscríbanse al Learn to Homebrew Day. Ahí nos van a ver, espero yo poderme descolgar por ahí un ratito, probar unas buenas cervezas en otro lado y luego ya llegar con ustedes para probar su chingadera. Espero. Esperemos acudir ahí a acompañar, Ahí vamos a estar un esto, ratillo. a estar con ustedes y ser acto de presencia en el Learn to Homebrew Day, porque el año pasado no tuve la oportunidad de ir a Jijic. Y pues nada, no sé si llegamos al millón en Twitch o no. Llegamos a... No, fíjate. Me Uf, faltaron cuatro. acuérdense que estamos en Twitch los jueves a las 6 para que estén bien al tiro. Twitch, ¿cómo es? Twitch.tv. Twitch.tv, diagonal Boris Invader. Boris Invader. Y fíjate, nos faltaron solo cuatro. Uf, bueno. Solo cuatro. Sí, por lo menos uno de los cuatro que te contaron la historia se hubieran conectado acá. Hubiera estado bueno saber sus inputs, Pues sí, ahí para que nos explicaran qué ¿qué pedo con ese pasó? tubo, qué pedo con esa Virgon. Exactamente. ¿Cómo sintieron el terror ese día? ¿Cómo lo experimentaron en propia piel? ¿Cómo se prepara el cadáver a la verga? ¿A qué huele? ¿A qué huele? Y bueno, estas historias pues sí fueron contadas para mí y les puse un poco de sazón para que estuvieran más sabrositas, man. Y pues nada más, yo creo que tenemos un episodio de especial de Halloween de este podcast Lupuleros, bro. Totalmente. Si no hay Gracias. más nada, pues nos vemos la próxima semana en un episodio normal. Sin historias macabras, sin casos de contaminación, invasión de hongos, cervezas explosivas, otras cosas menos peculiares, notorias y menos fantásticas, que no se hayan ganado el título de leyendas lupuleras. Hasta la Venga, próxima, propio. nos vemos. Ahí. Bye.